Jaime, continúan los trabajos que se están efectuando sobre el kilómetro 290 al 295 del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, ya como lo dices, el cual pues es de 16 pulgadas y lleva el combustible desde el puerto de Tuxpan hacia la capital del país. El predio que ya conocíamos a muy temprana hora, este predio de aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados, ubicado sobre la calle Oaxaca, en su esquina con Gran Canal, en la colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, permanece a resguardo del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, mientras el personal de Pemex pues continúa todos estos trabajos. Incluso podemos ver las imágenes de mi compañero Ricardo Pérez, porque sí, en este lugar se encontraron dos tomas, la cual se cree que conectan con este predio dentro, donde al menos hay 20 vehículos, y el cual funcionaba pues como una bodega de desperdicio industrial, o bien una empresa que se dedicaba a toda esta parte del reciclaje. Sin embargo, luego de los sobrevuelos, también de que utilizaron equipo especializado, las autoridades detectaron que en este punto se hallaba esta derivación, y posteriormente llevaron a cabo su clausura. Además, importante mencionar, recordarán que el pasado martes arribamos hacia la colonia Pino Suárez, sobre esta misma calle del canal, sin embargo, a un costado de empresas que se encuentran en ese sitio, a un costado de la colonia Viviendas de Venta de Carpio. Ese día las autoridades ingresaron a un predio de 7.000 metros cuadrados, Telediario estuvo también en ese momento, donde localizaron también bidones, mangueras, equipo especializado para la extracción del hidrocarburo, y finalmente ese predio y este donde nos encontramos ahora, las imágenes de mi compañero Ricardo Pérez, y desde el dron las imágenes más temprano de mi compañero el Esban, permanecen asegurados. Dentro de este donde nos encontramos, pues se hablaba de 100 bidones, sin embargo, al realizar los vuelos son cientos de bidones que presentan rastros de hidrocarburo, por lo cual continuarán los trabajos, y una vez que se tenga la orden de cateo podrán ingresar las autoridades hacia este sitio para conocer dónde finalmente la toma termina dentro del predio y dónde es que los guachicoleros pues estaban ordeñando este poliducto Tuxpan-Azcapotzalco. Oye, Osvaldo, ¿detenidos? Personas al menos que resguardaran esos terrenos, esas bodegas, ¿hay alguna información al respecto? En ninguno de los dos predios se dieron personas detenidas, únicamente se han asegurado, pero personas pues prácticamente detenidas no hay, nadie se ha acercado, parecería que quienes trabajaban ahí, los dueños, desaparecieron por arte de magia. Bueno, pues veremos qué dicen las autoridades y también pues lo delicado del asunto. Muchas gracias, Osvaldo, cuídate mucho y estaremos en contacto contigo. Tuvimos una toma hace unos minutos del lugar donde nos abrimos el noticiero. Sigue hecho un caos la salida México-Pachuca, Caos total. Sí, eso prácticamente se estimaba, y lo que les comentaba, muchos paseantes que se dirigían hacia Hidalgo, principalmente hacia Tlaxcala, Puebla, Veracruz, sí, Tajín, Agua Azul, pues prácticamente varados, pero quienes van a trabajar hacia la ciudad, como muchos lo tenemos que hacer, pues prácticamente ya también perdieron su día. Pues sí, Osvaldo, qué lástima. Gracias, Osvaldo, buen apunte este, una actualización de lo que ocurrió con este, con esta fuga, que no fue fuga, que era un robo de combustible en este ducto que es importantísimo, que viene de Tuxpan. Gracias, Osvaldo. Buenas tardes. Una toma de seguridad. Ya ingresamos a la parte de atrás de esos contenedores y no tenemos absolutamente nada. Únicamente es pared. Estuvimos indagando lo que son los pisos. Tampoco. Presumimos que del otro lado se lo acomoden. Yeah.
Autoridades federales aseguraron dos predios en Ecatepec utilizados para extraer combustible de forma ilegal. Ahí están las imágenes. En los predios se han encontrado entre 200 y 250 contenedores, cada uno con 1,000 litros de capacidad. Los predios estaban conectados y junto tenían pues, una superficie superior, estos predios, a los 7,000 metros cuadrados. Los predios fueron asegurados después de reportes de olor a gasolina desde el lunes de esta semana, ahí en la colonia El Charco. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, describió así este aseguramiento. Huachicoleo de dimensiones industriales. Se trata de una cuestión, un desmantelamiento industrial. O sea, es algo que va más allá de lo común. Estamos acostumbrados a encontrar huachicol de una manguera y de ahí sacan, etc. No, vean la cantidad. Es más allá de lo que siempre se ve normalmente. Bueno, y una de las primeras acciones que tomó precisamente este gobierno fue precisamente el tema del huachicol, pero pues ya ve, estamos en el año 3 y obviamente pues algo pasa con el tema del huachicol, que de esta manera pues estamos viendo cómo se trabaja para robar el combustible. Autoridades de Protección Civil descartaron cualquier riesgo de explosión. Los dos predios asegurados son vigilados por 122 elementos federales apoyados con 7 drones de las Fuerzas Armadas, de la Marina. Además, en la zona han sido desplegados más de 300 elementos de la Guardia Nacional, mientras que personal de Pemex trabaja una vez más para reparar la toma clandestina y detectar pues el rumbo de las conexiones. Ya lo sabe usted que ayer o hoy no hay conferencia matutina y bueno, pues a pesar de esto y de que está de vacaciones, el presidente López Obrador sigue pendiente, trabajando. Ayer tuiteó sobre la reunión que se realizó con las naciones afiliadas a la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, la OPEP. Escribió que México cumplió con los compromisos de producción y es pionero en el propósito de alcanzar la autosuficiencia en combustibles. Aseguró que la gasolina no subirá de precio. Precisamente en el tema de las gasolinas, vamos a Ecatepec, en el Estado de México, donde un fuerte olor a combustible llevó a las autoridades a descubrir tomas clandestinas de dimensiones industriales. La Fiscalía General de la República ya está investigando este hallazgo. Del hallazgo de dos predios con cientos de contenedores de gasolina en el municipio de Ecatepec, Estado de México, lo que permite suponer la actividad de huachicoleo de dimensiones industriales. Los reportes de un fuerte olor a gasolina desde el lunes pasado en la colonia El Charco, en donde se ubican instalaciones del túnel Emisor Oriente, de la planta de bombeo El Caracol de la Comisión Nacional del Agua y del ducto Tuxpan-Azcapotzalco de Petróleos Mexicanos, llevó a este hallazgo. Al interior de este inmueble se ven aquí los contenedores, la localización con capacidad de 1,000 litros. Podemos ver que hay más de 200 o 250 contenedores. Es un predio muy grande. Se pudo apreciar una superficie mayor a 7,000 metros cuadrados. A 5 kilómetros de este lugar se encontró otro predio en el que se descubrieron a la intemperie otra gran cantidad de bidones y una de las perforaciones al ducto de Pemex. En el caso de la planta de bombeo El Caracol, el monitoreo de este parámetro permitió identificar el riesgo de explosión y asimismo mitigar el riesgo por la formación de nubes explosivas a causa del probable derrame de hidrocarburo en alguno de los accesos al túnel Emisor Oriente. Durante la noche del día 29 y en el transcurso del día 30, se mantuvo una cortina de agua por parte del Cuerpo de Bomberos de Ecatepec, lo que permitió reducir el riesgo de la explosión. El riesgo de explosión está descartado, así como la contaminación de agua en las instalaciones de Conagua. Ahora será la Fiscalía General de la República la encargada de las investigaciones en este operativo sin detenidos. Para Imagen, David Vicenteño.